Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Como cada semana, este exquisito programa que preparamos para su deleite tiene siempre gente con contenido, gente importante. En esta ocasión hemos invitado a Federico Castillo, que va a hablar con Yala de creencias limitantes. Y nuestra Yari Carla trae un invitado en artistas públicos, Marcio Veloz Mangiolo, una persona que usted ha escuchado mucho hablar de él. Incluso ese personaje rompió récord. Pero por si eso fuera poco, tenemos a Graimer Méndez, que viene a debatir conmigo un tema de política. Venimos a analizar el posicionamiento del PLD, la fracción posible, el posicionamiento de la recomposición política de la oposición. ¿Es Luis Abinader una amenaza para Leonel Fernández? ¿Habrá ruptura entre Danilo Medina y Leonel Fernández? Todo eso en este programa. Recuerde, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque este programa completito, esta hora, le prometo un excelente contenido y de seguro no necesitará cambiar de canal. Quédese con nosotros. Express and Care Salon by Belkis de León. Belleza con criterio profesional. Ven a disfrutar de nuestros servicios de spa, tratamientos profundos, color, cortes, lavado y secado, y lo más importante, todo esto con una técnica y productos 100% naturales, sin blowers, sin secador, sin químicos, para que tu cabellera luzca siempre saludable, no por momento. Para citas, llamar al 829-986-1008 u 809-284-0008. Express and Care Salon by Belkis de León espera por ti. Belleza con criterio profesional. En Cooperativa Mamoncito se ha soltado la ahorromanía. Por cada 500 pesos que ahorres, se activa un boleto automático donde podrás ganar premios por montones. Ven, ven, ven a Mamoncito, donde ahorrando ganas premios por montones. Ahorra o nunca. Si ya eres socio de Mamoncito, acércate y ponte en ahorro. Y si quieres activar tu cuenta, ven y cuenta con nosotros. Ven, 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 la ahorromanía está en Mamoncito, construyendo tu mañana. Premios mensuales y un gran premio en Navidad. Un carro cero kilómetro solo para ti. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras, en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores, donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Un mundo tan rápido, cambiante, donde el talento y el conocimiento generan turbulencias. Innovar, aprender y aplicar progreso. CENTU, Centro de Tecnología Universal, líder en el mercado de la enseñanza técnico profesional, vanguardista, preparándote hacia un nuevo futuro. CENTU, sé tú, visión futuro. Para lucir un pelo bello y hermoso, así como el que tengo yo, totalmente sano, debo visitar el lugar donde
le ponen su pelo bello y hermoso, como le dicen, la clínica del pelo. Eso es en Express and Care by Belkis de León. Para llamar y hacer su cita debe llamar al 809-476-7284, 809-476-7284. Estamos ubicados en la Alma Master, local 167A. Así que llame ahora mismo, los números están en pantalla, 809-476-7284, para que luzca un pelo bello, hermoso y sano como el mío. Continuamos con Imagen Pública Televisión. Soy Yela Mieses y el día de hoy aquí en este rinconcito tengo el placer de tener a Federico Castillo, estimada distinguido. Amiga, hola, ¿cómo le va? Ahí, muy bien, ahí lo veo con su vel de esperanza. Ah, gracias, gracias. ¿Está esperanzado? Siempre. Ajá. Esperanzado y en acción. ¿Y cuáles son las esperanzas del día de hoy? Bueno, son muy altas, muy positivas, de seguir avanzando. Porque de nada sirve soñar si esos sueños no le ponemos acción. Claro, y para esos sueños hay muchas personas que se ponen lo que son creencias limitantes, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento. ¿Cuáles son las creencias limitantes que realmente nos ponemos día a día, que no nos permiten desarrollarnos, continuar, luchar, mejorar y no alcanzar esos sueños que el día de hoy usted quiere escalar con esa camisa color esperanza? Mira, las personas tienen muchas creencias limitantes, una de ellas incluso la crea el entorno afectivo. Cuando hablamos del entorno afectivo, familia, amigos, vecindad, comunidad, tú quieres emprender algo, hay mucha gente que te pone mucha resistencia porque no queremos salir de esa zona de confort. Ejemplo, los emprendedores que a veces abandonan un trabajo para desarrollar una idea de negocio, lo primero que vienen recibiendo es no, no, no. Pero detrás de ese no, no hay propuestas concretas. O sea, no lo hagas, tú vas a dejar el trabajo, ¿qué va a pasar si tú fracasas? Porque en las universidades no nos preparan para administrar el fracaso. No. Pero desde ese punto de vista, esas son las creencias limitantes que te pone tu entorno. Sí. Ahora, ¿cuáles son las creencias limitantes que te está poniendo tú mismo? El no creer. Es como esa persona que un día yo le comento y le digo, mira, yo quisiera tener un menudeo semanal de 100,000 pesos. Y me dijo, ¿cómo que un menudeo de 100,000 pesos? 100,000 pesos un menudeo, pero tu menudeo es... Pero tú no sabes cuáles son mis expectativas mensuales. Claro. Mi expectativa mensual es de $1,000,000. Bueno. Esa es mi expectativa mensual. Lo que pasa es que esas expectativas diarias o mensuales, tú tienes que aterrizarlas basado en las realidades del mercado. Pero regularmente nosotros nos ponemos muchas limitantes, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Hay una frase que dice que detrás de ese miedo está lo que tú buscas. Y es posible que esté lo que tú quieres lograr. ¿A qué le tememos? A lo desconocido. Cuando tú desconoces algo, tú lo primero que dices es, ¿me saldrá bien? Tú tienes que ir con cambiar la página y decir, sí, lo voy a hacer bien, en lugar de me saldrá bien, porque ya hay una duda de por medio, y cuando hay una duda, hay muchas barreras, hay muchos diques mentales que nos impiden avanzar. Entonces, es ahí donde tú tienes que saber cuáles son tus creencias limitantes, donde tú tienes que saber cuál es tu objetivo principal. Mi objetivo principal, $1,000,000 mensual. Ahora, ¿qué cosas yo necesito hacer para yo obtener a ese millón de dólares? Porque no es en este mes que lo voy a conseguir. Yo estoy consciente que no es en este año, puede ser en 2 años. Mi meta es para en tres años tener ese punto de $1,000,000 mensual. La planificación, lo que tú haces, por ejemplo, la planificación lo que tú haces es proyectar cómo quieres estar. Exacto. No es necesariamente que tiene que ser así, porque la planificación lleva y tiene características de flexibilidad e ir ajustando el plan según el mismo mercado vaya. Ahora, ¿cuál fuera una creencia limitante para mí? ¿Cuál? No poder hacerlo. ¿Y cuáles son mis herramientas para yo hacerlo? Claro. Hay muchas de esas creencias limitantes que vienen dadas por la familia. Sí. Porque tu papá era así, uh-huh, y yo soy así porque mi papá y mi abuelo eran así. Claro, en muchos países de América Latina, vamos a llamarlo de una manera, la repetición del estado de pobreza se da precisamente por los estados mentales. O sea, yo nací en un hogar pobre, yo tengo que ser pobre.
yo decir de uno gana analfabeta, yo tengo que ser un analfabeta. Entonces, no está escrito que tú, porque vengas de un hogar pobre, tienes que seguir siendo pobre. La creencia limitante es, desde mi perspectiva, es: yo no puedo aprenderme un libro porque en mi familia no hay nadie con la capacidad de aprenderse el libro. Y entonces, en mi familia no se lee. Y como en mi familia no se lee, yo no puedo leer porque en mi familia no tiene esa capacidad de lectura, por lo tanto yo no la tengo. Y es una cultura, perdón que te interrumpa, sí, que tú vas a crear nuevamente y necesitas romper esa cultura que tú llevas año tras año de que eso no se puede hacer. Mencionaste la palabra cultura, y la cultura no es más que el cúmulo de hábitos y acciones que una sociedad realiza y que trasciende en el tiempo. Entonces, la cultura de nosotros no hacer las cosas porque papá, mamá lo hacían, tenemos que irla rompiendo. Entonces, esa cultura limitante, cambiarla por una cultura habilitante. ¿De qué? De hacer cosas positivas, de avanzar, de tener las dos A, la aptitud y la actitud. Yo tengo las habilidades, pero me falta esa disposición, me falta esa voluntad, me falta ese empuje. A eso yo te le voy a poner dos elementos más. Tú me dijiste actitud con C, con C y actitud con P. Aprendizaje, que es el estudio, y constancia en lo que tú haces. Claro, qué bueno, porque que si sería no también la constancia, acción. Constancia o la acción, que la podemos poner por 4A, tú no vas a tener los resultados. Pero antes de eso, tú tienes que reconocer tus limitantes. Sí. Es para eso que tú tienes que saber cuál es tu objetivo, hacia dónde tú quieres ir, cuáles son las cosas que te están impidiendo y no te hacen salir de esa zona de confort, que tú no haces esas 4A. Y hubo Mariano, en un momento dado, conversando el tema, me dio un excelente ejemplo, y fue que cuando tú estás en un vehículo, tú aprendes a conducir, te enseñan a dar para adelante, te enseñan a conducir en curvas, te enseñan a frenar, te enseñan a parquearte y te enseñan a dar reversa. Lo que quiere decir que hay momentos en el que tú tienes que avanzar, hay momentos en el que tienes que frenar porque tienes que pararte y analizar lo que estás haciendo, y hay muchas veces que hay que dar reversa, volver otra vez atrás, volver a los orígenes, saber de dónde viene para poder continuar y poder quitarse esas limitantes que tenemos que nos van a llevar realmente a lo que es el triunfo que queremos obtener. Es por eso, amigo y amiga televidente, que hoy en día tienes que sentarte a analizar realmente cuál es tu objetivo. Mira cuáles son las creencias limitantes que tienes en tu casa, cuáles son las que te has creado tú misma, porque te dijeron cuando chiquita que tú no podías cantar. Y mentira, tú puedes cantar porque tienes una hermosa voz, tal vez tienes que entrenarla, pero hay cosas que puedes hacer. Que te dijeron, tú no puedes dedicarte a las manualidades porque tú haces unos aretes muy feos. Pero usted tiene que hacer un par de aretes feos para que te quede uno bonito. Dicen que la práctica es que hace al artesano. Si tú tomas barro, realmente, si no comienzas a darle forma, nunca vas a tener un producto acabado. ¿Tú sabes cómo se pule el diamante? ¿Cómo? Con fuegos y golpes. ¿Y al final cuál es el costo de él? Sale una gema preciosa. Entonces hay que aguantar ese fuego y hay que aguantar ese golpe. Claro. Siempre sabiendo cuál es tu objetivo. No importa que te digan loca o loco, porque todo aquel que ha tenido éxito le han dicho loco en un momento. Toda idea que ha cambiado el mundo vino de una mente loca. Así es. Y este tiempo ya no me da para más, para seguir desarrollando este tema y este título. Pero sí, amigo televidente, amiga, sabe que cuenta con nosotros para apoyarlo, para poder hacerlo encontrar esa limitantes que tiene, cuáles son esas creencias que no te permiten seguir al siguiente perdaño. Y si ahora mismo te sientes estancado, te sientes ahí como en esa de que no va ni para adelante ni para atrás, párate, salte del problema, mírate desde afuera. ¿Qué es eso que estás haciendo hoy que quieres cambiar, que quieres seguir? Así que hazlo, analízate. No tenga miedo, que esa que está ahí adentro eres tú. Y si tú no te conoces, no te vas a amar. Y si no te amas, no vas a sacar lo mejor de ti. Así que, Federico, gracias por siempre este tiempo que tuviste aquí, que gracias. Tuvimos hablando de ese tema. Gracias. Y usted, continúe con Imagen Pública Televisión, que tenemos mucho contenido aún. Y por ahí viene un plato fuerte, donde hay un señor que tiene una boquita fuertecita. Yo sé que están debatiendo un tema de la palestra, así que soy Yala Mieses y esto es Imagen Pública Televisión.
Nuestro artista público de hoy es una de las figuras literarias más prolíficas de la República Dominicana. En el 2006 fue en su honor la Feria del Libro y en el 2007 fue uno de los escritores dominicanos a ser llamados al Premio Nobel de Literatura. Nuestro artista público de hoy es además cuentista, arqueólogo, narrador y ensayista. Escritor de algo que dice: el jefe iba descalzo, la vida no tiene nombre, entre otras, o quizás esta que tal vez conozcas, Ritos de Cabaret. Hoy en Artistas Públicos hablaremos de Marcio Veloz Maggiolo. Soy Jared Ortiz. Algunas de sus obras han sido traducidas al idioma inglés, francés y alemán. Es uno de los escritores dominicanos contemporáneos más prolíficos. Nació el 13 de agosto de 1936 en Santo Domingo. Se graduó en Técnicas de Arqueología por la Universidad de Madrid en 1970, donde además recibió el doctorado de Historia de América con una especialidad en Prehistoria. Nuestro artista público de hoy tiene como punto de partida en sus obras el Santo Domingo de la Revolución Dominicana, la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo, acompañado de sus vivencias en el barrio de Villa Francisca. Por sus méritos literarios le fue dedicada la novena Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2006. Escribe su primera novela de vanguardia, La vida no tiene nombre, en 1965, fecha para la cual se estaba gestando en Latinoamérica los movimientos de vanguardia, una corriente narrativa que promovió al boom de los narradores latinoamericanos, destinada a renovar la novela hispanoamericana y a ponerla en el primer plano de la novelística mundial. Ha desempeñado los cargos del Departamento de Antropología e Historia de la Universidad de Santo Domingo, también subsecretario de Estado de Cultura, director de investigaciones en el Museo del Hombre Dominicano y en el Museo de las Casas Reales. Además, ha sido embajador de la República en México, Perú y Roma. Ha recibido diferentes premios como el Premio Nacional de Poesía en 1961, el Premio Nacional de la Novela en el 62, en el 81 y en el 92. También en 1981 recibió el Premio Nacional de Cuento y además el Premio Nacional de Literatura, el máximo galardón a los escritores dominicanos. Marcio Veloz Maggiolo es uno de los escritores dominicanos que se caracteriza por el rescate de la memoria histórica de la República Dominicana. Es por eso que en sus obras siempre encontraremos a Rafael Leónidas Trujillo y también uno que otros recuentos de la primera invasión norteamericana a la República Dominicana y también la Guerra del 65. Muchísimas gracias por acompañarnos en Artistas Públicos. Soy Yarid Ortiz. Hasta la próxima. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Usted que es emprendedor, siempre recomiendo aspectos de calidad. Y en esta ocasión, usted que es un emprendedor, que es un empresario, que necesita recursos para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, haga lo que hago yo, vaya a mi banco, Banco Ademi, el banco que da la mano.
porque con ellos usted se puede sentar con esa idea o con ese proyecto y sus asesores, los asesores del Banco Ademi, sentarse a desarrollar un plan de negocio con usted y, por supuesto, financiarle ese proyecto que usted siempre ha querido desarrollar. Banco Ademi, banco que da la mano, no solamente para darle o prestarle el dinero, sino también para darle asesoría, asesoría financiera, asesoría de proyectos de negocio. El Banco Ademi es un banco que durante muchos años ha demostrado que la microempresa, la pequeña empresa, siempre está apoyada por ese banco. Banco Ademi, el banco que da la mano. Cooperativa Mamoncito se ha soltado la ahorromanía. Por cada 500 pesos que ahorres, se activa un boleto automático donde podrás ganar premios por montones. Ven, ven, ven a Mamoncito, donde ahorrando ganas premios por montones. Ahorra o nunca. Si ya eres socio de Mamoncito, acércate y ponte en ahorro. Y si quieres activar tu cuenta, ven y cuenta con nosotros. Ven, 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 la ahorromanía está en Mamoncito, construyendo tu mañana. Premios mensuales y un gran premio en Navidad. Un carro cero kilómetro solo para ti. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Hay que jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Un mundo tan rápido, cambiante, donde el talento y el conocimiento generan turbulencias. Innovar, aprender y aplicar progreso. CENTU, Centro de Tecnología Universal, líder en el mercado de la enseñanza técnico profesional, vanguardista, preparándote hacia un nuevo futuro. CENTU, sé tú, visión futuro. De regreso Imagen Pública, como cada semana tengo el placer de estar acompañado de gente talentosa, de gente con contenido, de gente que además disfruto de su amistad. En esta ocasión me hago acompañar de mi hermano Graimer Méndez. Qué tal Mariano? Encantadísimo estar aquí contigo. Como usted sea. Ha sido de aquí. Sí, me escapo a veces, pero... Se escapa. Pero la culpa es de Iván Ruiz, yo lo perdono. Sí, dale un chance. No, a usted. A mí. A usted. No. Graimer, este mes completo ha sido un mes, el pasado, ¿no? O sea, estamos en mayo, estoy hablando de abril, un mes de nuevos cambios en el bullpen político, nuevos desafíos. Tenemos
un comité político del PLD que ha bajado una línea que hasta cierto punto ha sido desafiada por el equipo de Leonel Fernández, entiéndase los diputados y los senadores que él tiene en el Congreso, y también tenemos un cambio en el bullpen de la oposición. Tenemos ahora al frente de la oposición, pudiéramos decir, desde mi punto de vista, a Luis Abinader. Un relevo generacional, porque ya Hipólito Mejía no se encuentra presidiendo esta oposición. Por supuesto, recordamos que Miguel Vargas Maldonado, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, presidente del mismo partido y también candidato a la presidencia por ese partido, es un líder, pero yo entiendo que en un nivel ahora de partido a partido, según las encuestas, no yo, menor. Quique Antún, que también preside el Partido Reformista Social Cristiano y además ocupa la candidatura presidencial de ese partido, ya es una, pudiéramos decir, una postalita repetida porque no hay cambio en ese partido. Sin embargo, ese partido ha parido otro partido, que es el partido que preside Amable Aristi Castro. Y según escuché, el partido La Estructura, que es el que acaba de Amable Aristi Castro asumir, va a cambiar también de nombre. Así es. O sea que tenemos un nuevo ajedrez político. Sí. Es una pena que no haya dejado ahí el ajedrez que adorna esta mesa, porque para ir moviendo algunas fichas, ¿no? Sí. Pero yo creo que este vino es suficiente sustituto de ese ajedrez para que nosotros brindemos por Federico Castillo, que está aquí en el programa también, por Yala Mieses, por Nicole Rical, por nuestra amiga Yari Carla, sí, y por Pameli Hernández Pion. Y por supuesto, no debo dejar... Está Nelson también. Nelson Mendoza y nuestros amigos. Hablo de Piccolo, hablo de Hanovi, hablo de Emil, de... ¿El cuerpo técnico? Todo. Yo lo iba a mencionar. Equipo, ¿eh? Yo lo iba a mencionar todo, pero usted no quiere. No, este es un equipo. Lo dejo ahí. Mira, pocas veces, antes de entrar en el tema, Mariano, gracias por la invitación, pocas veces uno encuentra... predicar con el ejemplo es muy difícil. A veces hay gente, profesionales de diferentes áreas, que plantean unos conceptos teóricos y una serie de cosas, pero en la práctica no son... No lo realizan. Sin embargo, en el caso tuyo, y esto no es una lisonja ni un reconocimiento exagerado, tú realmente practicas en el equipo el liderazgo de hacer las cosas porque todos formamos parte de esa cosa, y el resultado positivo es un positivismo para todos. En este caso tuyo, siempre encuentro una armonía especial en este trabajo. Dicho así esa es. Parte, Mariano. Lo cual agradezco. Sí, cómo no. Pero con toda honestidad. Fíjate, tú has dicho algo que en lo que tú ibas hablando, yo iba reflexionando algo. Y en tu decir, yo descubrí algo con relación a la política, al momento político dominicano. Y es que la democracia dominicana está flaqueando y es cada vez más necesaria la ley de partido y la regulación y la ley electoral. Fíjate lo que tú has planteado. Ya tú mencionaste los candidatos que hay en el escenario sin el del PLD que no está definido. Y los principales, o sea, porque está Guillermo Moreno, pero está Eduardo Estrella, pero voy para allá, fíjate. Fidel Santana, que fue mi invitado de la semana pasada. Pero oye esto, para que tú veas, cómo es que si la democracia interna de los partidos está débil, y eso es un acecho que hay que tener al acecho la situación futura, fíjate. Si tú ves a Miguel Vargas Maldonado, no se sometió a un proceso convencional interno. No, él fue designado. ¿Cómo va? ¿De dedo? Fue por aclamación en un acto de su dirección política. Si ves a... ¿Quique Antún? A Quique Antún fue designado, no fue una competencia. ¿Cómo va a ser? ¿Pero hubo una convención? No, él no compitió contra nadie. Él fue proclamado en un acto del organismo. No me digas. Sí, no compitió con nadie. Si ves a Guillermo Moreno, el candidato, pero él no compitió con nadie. ¿Tampoco? No, es el candidato de la Alianza País sin contradicción interna. ¿Y Eduardo Estrella? Eduardo Estrella por lo mismo. ¿Fidel Santana? Fidel Santana igual, mi amigo. Lo aprecio muchísimo a Fidel Santana del Frente Amplio. Lo aprecio muchísimo. O sea que en este momento pero oye lo siguiente, el partido que ha hecho... Pero Luis Abinader, que es el candidato del PRM, fue una convención entre comillas. ¿Cómo entre comillas? Entre comillas, porque fue muy limitada. Una falta de respeto tuya. No, la voy a explicar. No es denostando esa realidad. Oye esto, Mariano. Creo que tú le quieres bajar mérito a la convención del PRM. Déjame concluir la idea para que veas que tengo razón. No hubo convención en el Pero exterior. Yo quiero dejarle a mi público televidente claro que yo no estoy de acuerdo con Grimer Mendes. Cuando yo termine, tú vas a estar de acuerdo. Ok, adelante. No hubo convención en el exterior por el PRM.
En muchos puntos del país no hubo, porque no llegaron a tiempo la documentación y los equipos. Sigue bajándole mérito. Hipólito Mejía hizo la campaña más insulsa y menos proactiva y autodecalificándose, cuando en un momento determinado dijo que si era Danilo él se retiraba porque no hay quien pudiera. Es decir, él mismo se auto... ¿Era una estrategia? O sea, bueno, por lo menos no es de un candidato decir que de antemano, dos días, tres días antes de una elección, una semana antes, decir que él se va a quitar si su contendor es tan fuerte que él no puede con él. Entonces, ¿era una intrategia? Por lo visto. Y aunque hubo una convención, los números nunca se dieron, la totalidad de los votos. Por lo tanto, aunque Luis Abinader... Claro que sí, pero ¿cómo tú dices que no? No, pero hubo porcentajes finales, pero el número final nunca se reveló. No, sí, se dio en esa convención. Okay. ¿De cuánto es el padrón del PRM, supuestamente? 2,5 millones. Bueno, pero está bien. Y vota, donde voten, votaron, menos de 100... No, votaron, usted dirá, bueno, votaron el 20%, pero no, votaron. No, ni siquiera el 20. Claro. Pero ni remotamente. Sí, según las estadísticas ¿Tú finales. ¿Tú sabes cuánto es el 30% de 1,000,000? Pero, escúcheme, pero... 300,000. Pero dicen que el 20% de 2,000,000 son 400,000. Y ellos sacaron alrededor de 400,000. No llegaron. Sí, no llegaron. Bueno, eso fue lo que presentaron. Y son 2,500,000. Bueno, uno sacó 200 y otro sacó 130,000. Asígnale el 15%, que es el promedio que ellos dan. Poquito menos, 13, 15. Eso no es representativo. Pero de todos modos, lo que quiero significar es que fue una convención poco competitiva, es lo que quiero establecer. Si en el PLD pasase lo siguiente, que la reelección, el grupo del Danilo Medina lograra imponer la reelección en el Congreso, ¿quién va a competir contra Danilo Medina? Primero porque Leonel sería derrotado. No debería competir nadie. Entonces, del PLD también surgiría un candidato sin competencia prácticamente. Hay problema en la democracia. Entonces, quiere decir que el sistema de partido dominicano se está debilitando y no nos estamos dando cuenta. En el pasado, y no es muy remoto, recientemente... Se estamos volviendo al mismo sistema que teníamos cuando Joaquín Balaguer. Balaguer, un liderazgo único, pero en ese tiempo la democracia no estaba tan fortalecida como en los últimos años hemos vivido, las últimas dos décadas. Por eso digo que estamos volviendo al mismo sistema. Entonces, porque ahora... Según lo que usted está planteando, sí. No está fortalecida cuando tenemos candidatos únicos de partidos que pueden tener varias opciones. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la sociedad dominicana, los poderes fácticos, los sectores sociales, los sectores de opinión, debemos revisarnos cada vez más. En lugar de estar alegre por esa situación, deberemos estar preocupados. Lo que hace la diferencia en el sistema democrático es la confrontación de las ideas y el debate. Y si tú tienes una posición, tengo otra, y vamos a luchar por esa posición en buena democracia. Entonces, yo creo que con este escenario, la República Dominicana corre riesgo de irse cada vez más debilitando su sistema de partido, y de eso puede surgir cualquier cosa y no necesariamente favorable a la democracia. Lo vamos a dejar ahí para ir a un corte comercial, no sin antes brindar con este exquisito vino que estamos tomando. Pero yo quiero que tras la pausa usted me analice cuál será, según su visión, el futuro político del Partido de la Liberación Dominicana con estos enfrentamientos que tiene el doctor Leonel Fernández, presidente del partido, desafiando el comité político, y Danilo Medina, un presidente que dijo en su momento que nunca iría a una reelección y que solo gobernaría por los 4 años que la constitución que juró prometer lo facultaba. Soy Mariano Abreu, él es Graimel Méndez y nosotros estamos brindando. Usted puede envidiar, envidiar es sano cuando lo que uno hace es bueno. Salud, volvemos salud. En breve, salud. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934 o visítenos a www.marianoabreu.com. Usted que es emprendedor, siempre recomiendo aspecto de calidad. Y en esta ocasión, usted...
que es un emprendedor, que es un empresario, que necesita recursos para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, haga lo que hago yo, vaya a mi banco, Banco Ademo, el banco que da la mano, porque con ellos usted se puede sentar con esa idea o con ese proyecto y sus asesores, los asesores del Banco Ademo, sentarse a desarrollar un plan de negocio con usted y, por supuesto, financiarle ese proyecto que usted siempre ha querido desarrollar. Banco Ademo, banco que da la mano, no solamente para darle o prestarle el dinero, sino también para darle asesoría, asesoría financiera, asesoría de proyectos de negocio. El Banco Ademo es un banco que durante muchos años ha demostrado que la microempresa, la pequeña empresa, siempre está apoyada por ese banco. Banco Ademo, el banco que da la mano. Como cada semana recomiendo aspectos de calidad y por supuesto mi diseñador favorito, mi hermano Martín Polanco Atelier, el que me viste, el que hace cosas lindas para mí, para que usted también tenga la oportunidad de vestir como yo, de vestir como viste Martín Polanco a sus clientes. Y en esta oportunidad, esta chaqueta única en el mundo, diseñada para mí, para que de hecho usted tenga el placer, el privilegio de decir, yo quiero una. Así como dice Federico Castillo cuando vio esta chaqueta, que se la quiere llevar, pero no. Pero gracias a Dios, como yo fui el invitado, yo no sabía que tú ofrecías ese tipo de obsequio a tus invitados. No, pero yo no lo ofrezco. Ah, no. Yo le doy la dirección de Martín Polanco para que usted vaya de vista de Martín Polanco. Pero recuérdate, Graimel, que de nada sirve que usted ande bien vestido y su carro ande sucio. Por eso yo, como usted me dijo que iba a ir a lavar su vehículo, sí, le voy a dar un certificado de regalo para que usted lleve su vehículo a darle un day spa a AutoCare. AutoCare en el NACO. Su vehículo en manos expertas. Mantenimiento preventivo de lo que es los asientos, el leather, la pintura, las gomas, la carrocería. Su vehículo también merece andar como usted anda. Y recuerde que mis copas, mis regalos corporativos, mi pin, son grabados por Grabo Estilo. Mire eso. Eso es Grabo Estilo. Grabo Estilo, todo lo que obsequio, ellos son los que me los preparan. Mis regalos corporativos, en manos de los mejores. Grabo Estilo, salud. Siempre que tengo un proyecto, o un cliente mío tiene un proyecto, en ocasiones necesitamos recursos, pero de nada sirve el recurso sin una asesoría, sin una consultoría. Por eso yo recomiendo que usted vaya al Banco Ademo. El Banco Ademo, el banco que da la mano. No solo le ponen los recursos que usted necesita en la mano, sino también sus asesores. Con ellos usted se sienta y le hacen un plan de negocio. Por supuesto, el dinero es importante. Pero la asesoría que da el Banco Ademo a todos los emprendedores que durante muchos años han puesto sus negocios, sus ideas, sus emprendimientos en sus manos es vital. Banco Ademo, el banco que da la mano. De regreso con Graimel Méndez. Graimel, aquí estamos. Te dejé, antes de ir a comerciales, una majuilita. ¿Sabes lo que una majuilita, como dicen en el campo? Sí. O sea, una tarea. Sí. ¿Cuál es el futuro del PLD? Más que el futuro hay que pensar en el presente. El PLD, para cuando Juan Bosch funda el PLD, era por definición la negación del PRD. Es decir, el PLD, para ser PLD, tenía que ser la negación del PRD. Ese fue el objetivo fundamental del profesor Juan Bosch. Con el tiempo, siempre se estuvo diciendo que en el país no cabían dos PRD, es decir, dos espacios de desorden, de confrontación, de división, de diatribas y de encono permanente. Sin embargo, la realidad que tiene el PLD ahora nos ha sorprendido a todos, porque de un momento a otro el PLD se está pareciendo mucho al PRD. La reunión del 19 de abril, como diría Alvarito Arbelo Hijo, sí, ay, así mismo, se está pareciendo, muy parecido. ¿En qué sentido? En el manejo inadecuado de los conflictos internos.
O sea, la confrontación. ¿No están barriendo para adentro? No, como antes están barriendo hacían muy para afuera y revelando cosas que sabíamos que se podían dar donde hay conflictos. Que se daban, de seguro, pero sí, no se comunicaban a ese nivel. No se comunicaban al nivel que, de crispación que hay ahora. Si las mentes de Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina, no hacen el balance adecuado y no bajan la temperatura de sus intereses y le quitan un poco el ribete de lo personal, ese partido corre el riesgo de sufrir una fractura importante. Yo he dicho en montones de ocasiones... O sea, usted llega a pensar y a aseverar que real, efectivamente, el PLD se puede dividir. Se puede fracturar. De hecho, ya tiene... ¿Cómo se llama cuando se parte un hueso pero no se rompe completamente? Tiene un nombre en medicina eso. Un esguince, una luxación. Bueno, el PLD tiene como una especie de esguince o luxación, es decir, un pequeño estillamiento que si se maneja mal se termina de romper. Lo que ha pasado con Danilo Medina, con Leonel Fernández, es todo un recorrido que viene acumulándose, tensión tras tensión. Entonces yo digo, ojalá que esas dos mentes puedan ponerse de acuerdo para bajar la tensión y buscar soluciones viables. Yo siempre dije... El cardenal estuvo con Danilo Medina esta semana. Pero oye este razonamiento. Yo siempre dije que las reelecciones desde el gobierno, sin que la constitución lo permita, en países de tan poca institucionalidad como el nuestro, es un riesgo advertible, visible, previsible. Porque para hacerlo, si el PLD tuviera todos los votos y se juntan todos y tuviera la mayoría, bueno, pues era natural que pudieran lograr sin asomo de corrupción. Pero ¿qué justificación puede dar un legislador del PRM? ¿Qué justificación puede dar un legislador del PRD? ¿Qué justificación puede dar Guadalupe Valdés o Minú Tavares? Ito Bisonó. O Ito Bisonó. O cualquier otro, si todas las encuestas dicen que Danilo Medina ganan con no sé cuánto por ciento, y es verdad que es así, ¿qué razón tienen ellos para votar por la reelección para que salga un hombre invencible? Si no es así, entonces tendrá que ser sobre la compra de voluntades y de conciencia y de voto. Entonces, por eso que yo siempre he dicho, se lo critiqué a Hipólito, Hipólito llevó al PRD a la división, se lo critiqué a los ingenieros constitucionalistas, que son amigos míos, pero en ese momento yo... concebía que era inaceptable. Yo no entendí eso. Ingeniero constitucionalista. ¿Tú recuerdas los 2 millones de firmas que se buscaron aquella vez que lo encabezaban Felipe Bautista, Díaz Rúa y mi amigo Freddy Pérez? Y esa vez yo le decía por los medios de comunicación donde trabajaba, presidente, usted está equivocado. La constitución para la que usted juró no le permite la reelección. En ese caso a Leonel Fernández. A Leonel Fernández. Yo no creo, yo no concibo un presidente reeligiéndose del poder si la constitución no se lo permite. O sea que usted es congruente. Yo soy congruente. Y aunque le soy molestoso en este momento al equipo de Danilo Medina, los presidentes tienen que tener gente que le digan las cosas, aunque le moleste, de su propio equipo. Exacto. Graimer. Lamentablemente es así. El cardenal de Jesús López Rodríguez estuvo reunido con Danilo Medina. Y tras bastidores... en los comensales de los restaurantes políticos, amigos tuyos, donde convergemos en algunas ocasiones, como hoy, que tuvimos un almuerzo exquisito con un amigo, el cual usted participó y disfrutamos mucho. ¿En el restaurante Ken. Sí, muy bueno. Dicen que el cardenal de Jesús López Rodríguez fue a ponerse, o no fue a ponerse, fue a empezar a mediar para que esa convergencia, esa posibilidad de alianza entre Danilo Medina y Leonel Fernández fuera posible. ¿Es cierto? A mí me da la impresión que el presidente lo llamó a él. Y me da esa impresión por la respuesta que le dio a los periodistas. El presidente Danilo Medina llamó al cardenal para eso. Sí, parece para sentir la temperatura, el olfato de un hombre con tanta experiencia como el cardenal. Y me da esa impresión porque a su salida, cuando le preguntan sobre la reelección, el cardenal respondió molesto a los periodistas. Por eso me da la sensación que no fue el cardenal que fue a mediar, sino que el presidente lo llamó para... O sea, que él no estaba preparado. ¿Cómo preparado? ¿El cardenal? El cardenal. No, no, porque cuando te llama un presidente, dado una circunstancia, tú más o menos sabes para qué. Pero usted está diciendo que reaccionó molesto. Molesto.
O sea, cuando le preguntaban, ¿qué usted quiere de la relación? Dijo, yo no sé de eso, que se que resuelvan ellos. Entonces no estaba preparado para la consulta. No, porque a lo mejor le dijo que no era correcto. A lo mejor esa es la posición del cardenal. Entonces, digo, lo ha dicho públicamente. Entonces usted... Que no está de acuerdo con la reelección. Usted ahora está diciéndome que la primera figura de la Iglesia Católica, en este caso el cardenal, al igual que usted, no está de acuerdo con la reelección. Al igual que 60 diputados, al igual que 16 senadores. Yo no estoy opuesto a la reelección. ¿Perdón? Yo no estoy opuesto per se a la reelección. Yo lo que no estoy de acuerdo es que los presidentes, desde el poder, desde la presidencia, modifique la constitución para quedarse. Bueno, pero estamos hablando de este momento, de esta circunstancia. Usted con esta reelección no está de acuerdo. No. Entonces, finalmente, Grimer, la realidad política nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Estará Danilo Medina orquestando una venganza emocional o estará Danilo Medina preparando un ajedrez para negociar con el presidente Leonel Fernández algunas cosas que en su momento no pudo negociar porque en ese momento que él fue candidato él tenía la de perder? Y hablo de en este momento Danilo Medina quiere que los congresistas sean de él en su mayoría. En este momento Danilo Medina quiere que el poder legislativo también tenga él mayoría. El poder municipal. El poder municipal. ¿Es así? Todo lo que uno diga en estos días, mira, el analista tiene que arriesgarse a poner escenario futuro. Porque si no, usted lo que está dando es noticia. Si usted se refiere solo a lo que es obvio, a lo que está dando, lo que ha dado como información, es noticia. El análisis es un riesgo a futuro, donde usted tiene que proyectar. Sin embargo, en este momento está todo tan confuso, tan mezclado, tan extraordinariamente sorprendido todo el mundo por el comportamiento de esos sectores políticos del PLD, que todo lo que se diga en estos días es pura especulación. Lo que sí es una realidad cierta, a Leonel Fernández lo están poniendo contra la espada y la pared y en una condición en la que él no se sospechaba que iba a estar dentro de su propio partido. Porque que te aguijonen desde afuera, tú lo esperas. Que te ofendan desde afuera es natural. Pero desde interno de tu propia organización, siendo el presidente del PLD, óyeme, es sumamente difícil. Yo no quisiera verme en la situación de nadie como Leonel Fernández en este momento. Es más amenaza Luis Abinader para Leonel Fernández que Hipólito Mejía. Obviamente, en este momento sí. Porque Luis Abinader es una cepa nueva, una cosita nueva, de una generación nueva de dirigentes. No tiene tasa de rechazo prácticamente, no tiene tacha. Es un empresario, es de una familia muy exitosa. Es un hombre de buen comportamiento, de buenos modales. Y que el discurso y la proyección del país que él quiere la puede ir construyendo en el camino. No está del todo claro, pero la puede ir construyendo. Y evidentemente que los sectores sociales se pueden unificar alrededor del PRM con Luis Abinader, inclusive el PRD. El PLD que lo tenía todo seguro lo va a tirar todo por la borda si no se maneja adecuadamente. Lo que hace a 2 meses parecía impensable, el PLD puede perder las elecciones. Lo que usted me está diciendo, yo de Duvergé, un neófito en política, es que entonces Danilo Medina y su equipo pudo apostar, incidir, fomentar, invertir en que Luis Abinader fuera el candidato para que Leonel Fernández se viera todavía más amenazado y pudiera ceder más. ¿Es así? Podría ser, porque la reelección va a ser difícil pasarla, muy difícil en el Congreso Nacional, muy difícil. Porque lo que estamos hablando, y usted y yo estamos de acuerdo, Danilo Medina no se reelegirá. Yo soy de lo que pienso que Danilo Medina es un hombre de palabra, pero que en este momento político es lo que esté forzando un jaque, no un jaque mate, para que Leonel ceda y él conseguir una negociación más favorable a que el próximo gobierno del doctor Leonel Fernández. Tanto, sí, pero mientras tanto ya sometieron al Senado el proyecto. Hasta ese momento todo va, tú tienes el cuco, tú tienes que sentir la sábana. No hay cuco, pero también te presentan la sábana del cuco. Y yo pienso que Danilo Medina está presentando el cuco para que Leonel ceda y que en ese momento, en esa negociación, él pueda conseguir más. En negociación de Harvard se le llama eso el MAN, el mejor acuerdo aceptado de negocio. Es posible. Y yo pienso que Danilo Medina está jugando su mejor acuerdo aceptado de negocio, minimizando el MAN del contrario para que el MAN de él sea más alto y poder negociar en mejores condiciones. Es posible.
Todo eso es posible. Ahí dejamos. Todavía yo creo en la dignidad de Danilo Medina. Yo también. Yo soy de los que apuesto incluso a que Danilo Medina está jugando un ajedrez fino para someter a un jaque a Leonel Fernández y que él pueda conseguir mejores prestancias, mejor negociación y luego en su deber político apoyar a Leonel Fernández porque a él le conviene a su equipo que el Partido de la Liberación Dominicana siga en el poder. 30 segundos a tu productor que te está haciendo muchas señas. Solo decir que yo no veo justo ni correcto el ataque y la embestida que está recibiendo Leonel Fernández dentro de su partido. Eso es política. No es justo, porque las cosas que ha hecho Leonel Fernández por ese partido, como no fue justo, el desarrollo del país no se merece. Como no fue justo, yo del enemigo lo espero. Como no fue justo que el Estado me venciera. Palabras de Danilo Medina cuando fue candidato a la presidencia de la República y fue vencido en una competencia interna de su partido. Él es Graimer Méndez, yo soy Mariano Abreu. Esto fue Imagen Pública Televisión. Estamos muy agradecidos que usted esté con nosotros. Recuerde, por estos canales, por internet, por nuestra página web, por nuestra página de YouTube, usted puede contactar y ver estos programas. Y yo despido a mi amigo Graimer Méndez y a usted le digo, cuídese, apapáyese, mímase, usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.